Estamos en IDG TV y Computer World University. En este momento vamos a hablar con representantes de la Universidad Europea de Madrid. Hoy está con nosotros Juan José Escribano, él es director académico de la Escuela Politécnica. Juan José, muchas gracias por aceptar esta invitación. A vosotros. Y Maricruz Gaya, que es directora del área TIC en la Escuela Politécnica también. Gracias igualmente por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, lo primero que nos gustaría es saber de la universidad, ¿sí? A ver si tal vez Juan José nos puedes contar de la universidad, la misión y de la Escuela Politécnica dentro de la universidad. Bueno, pues la Universidad Europea de Madrid es una universidad privada con una andadura ya de unos 20 años o así, y siempre tuvo como misión el establecer o el hacer planes de estudios muy cercanos al mundo profesional, ¿no? Muy cerca de la empresa. Dentro de esa escuela, de esa universidad, hay distintas facultades y una escuela, que es la nuestra, la Escuela Politécnica, y en esta Escuela Politécnica hemos puesto en marcha hace poco tiempo, 2 años, un nuevo modelo académico que le llamamos PBES, Project Based Engineering School, que se basa en la capacidad que tienen las ingenierías en general y la informática en particular de permitir al alumno aprender haciendo ingeniería, ¿no? Todo se basa en aprendizaje basado en proyectos, que es una forma, una metodología docente, donde el alumno va integrando conocimientos de varias asignaturas para realizar un proyecto desde primero, en primero un proyecto, en segundo otro, así todo cada año, ¿no? Con esto intentamos asegurar una forma de aprender que se llama aprendizaje profundo, donde los conocimientos que el alumno adquiere, como los está viviendo, está aprendiendo, haciendo, le quedan en RAM, le quedan bien dentro, y entonces puede desarrollarlos durante toda su vida profesional. Ese es el modelo académico de la escuela. Pues me ha encantado escuchar la parte de la práctica, ¿no? De que empiecen ya a conocer. ¿Y la escuela dentro de la universidad, qué tamaño tiene o qué característica especial podríamos decir que tiene? Bueno, la Escuela Politécnica es... En la universidad hay un total de 5 facultades y 2 escuelas, arquitectura y politécnica, sí. Que ahora precisamente estamos en un periodo de fusión de ambas escuelas. Y entonces es como un séptimo, ¿verdad? Un sexto o séptimo de la escuela, de la universidad entera. La universidad tiene un tamaño de unos 16.000 alumnos. Y entonces en la Escuela Politécnica seremos aproximadamente unos 3.000, 4.000 alumnos de grado, y unos pocos alumnos de ciclos formativos de grado superior de informática también, y unos 300, 400 alumnos de distintos másteres que están actualmente en marcha. Muy bien, pues hablemos ahora de las carreras de grado. Maricruz, cuéntanos cuáles son las carreras de grado relacionadas con tecnología. Bueno, pues nosotros tenemos actualmente 4 titulaciones distintas de grado, sin contar con los ciclos formativos, que también tenemos desarrollo de aplicaciones multiplataforma, de web y de sistemas informáticos en red. Uh-huh. Pues de grado tenemos 4 titulaciones que creemos que cubren una necesidad muy importante que hay actualmente, que es todo lo relacionado con el sector TIC, por supuesto muy en auge en estos momentos. El primero es el grado en Ingeniería Informática, es una titulación generalista que nosotros ponemos en marcha a través de los proyectos integradores que os ha comentado Juanjo hace un segundo. Sí. Tenemos también la titulación de grado en Ingeniería de Telecomunicación en la especialidad de Sistemas de Telecomunicación. Tenemos el grado en Ingeniería de Telecomunicación en la especialización, en la especialidad de sonido e imagen, que llamamos Sistemas Audiovisuales de Telecomunicación. Y tenemos una titulación que es de reciente implantación, este es el tercer año de puesta en marcha, que es el grado en Ingeniería Biomédica, ¿vale? Es una titulación con muchísimo futuro. Muy bien. Bueno, me gustaría saber un poquito más de estas ingenierías. No sé si las repartimos, por ejemplo, la ingeniería informática, la parte generalista, ¿qué tipo de salidas tiene? Bueno, un ingeniero informático ahora mismo tiene las salidas que sea capaz de procesar él mismo, o sea, el techo no se conoce, ¿no? El grado es general, con lo cual los conocimientos son muy generales. Con esta metodología que hablábamos antes de aprender, sí, haciendo, el alumno va probando distintas áreas dentro de la informática en distintos años, con 2 proyectos integradores, va
experimentando la ingeniería cada año, porque siempre hay una empresa externa que nos ayuda al diseño y a la evaluación posterior de los proyectos, con lo cual va orientando su carrera desde primero. Las salidas al final, el abanico es grande, ¿no? Vale. Otra posibilidad que tiene un alumno que acaba el grado es, con lo que ha aprendido, es dar un paso más allá y explorar la especialización en un máster. Tenemos varios másteres ahora mismo activos y en particular dos que lanzamos en el próximo curso, que es máster en Big Data y máster en auditoría de sistemas, ¿no? Que con eso completamos un abanico de posibilidades que va desde la gestión integral de tecnología de la información, en un máster que llamamos MUGITI, máster universitario, gestión integral de tecnología de la información, sí. O el máster en seguridad en tecnologías en TIC, que es un máster claramente orientado a seguridad. Dos asuntos bastante específicos y bastante actuales, ese me gusta. La parte de telecomunicaciones, entonces sistemas, y la parte de sonido e imagen. Bueno, sonido e imagen me parece que es bastante clara las salidas que tiene, y telecomunicaciones, ¿qué diríais? ¿Algo similar que en informática? Sonido e imagen, creo que la salida clara, claro, oyes sonido e imagen y ves claramente un estudio de grabación, así, ¿no? Sí. Pero tiene un componente muy interesante también que quizá no todo el mundo conozca, y es que los edificios públicos tienen que tener un estudio de impacto acústico. O sea, se cuida o se debe cuidar por la sonoridad de un hall de un ministerio, ¿no? Y eso lo hace un ingeniero de sistemas audiovisuales como este, ¿no? O sea, la salida, además de hacer un auditorio, un teatro, sí, o una ópera, ¿no? O un estudio de grabación también, es más amplia incluso, porque cualquier edificio de carácter público debe tener un impacto acústico. Muy bien. Un estudio. Y la ingeniería biomédica, esa me interesa muchísimo, suena fenomenal. Bueno, pues un profesional de la ingeniería biomédica, sobre todo, es un profesional que está en medio de dos grandes mundos, ¿vale? Por un lado está el mundo de la tecnología, ¿vale? Que tiene un vocabulario y un lenguaje propio, y por otro lado está el mundo de la salud, ¿vale? Que también tiene su lenguaje propio. Entonces, esta persona va a ser un poco el encargado de unir esos dos mundos, con el objetivo de diseñar, de monitorizar, de gestionar pues sistemas o dispositivos que son aplicados a tecnología en general aplicada al sector de la salud. ¿Y son personas que tienen ambos intereses, por ejemplo, o son más técnicos que de salud, o más de salud que de tecnología? Bueno, son ambos intereses. Normalmente los alumnos que nos llegan a la entrevista inicial, donde realizamos el proceso de admisión, pues son gente que tiene inquietudes por los dispositivos electrónicos, por las tecnologías, pero también tiene una gran sensibilidad y una gran actitud hacia ayuda a los demás, ¿vale? Y estas dos cosas se aunan perfectamente en esta titulación. Es el ingeniero que va al lado del médico para que el médico pueda operar o pueda hacer un diagnóstico eficaz, ¿no? Es ese ingeniero que dice, yo te voy a hacer el dispositivo que tú necesitas para poder atacar esta enfermedad. Claro, claro, y que va a inventar y que va a innovar, ¿no? A futuro, eso me ha encantado también. Muy bien, contarnos un poquito del perfil de vuestros estudiantes, hablarme un poquito más de la escuela. Me has dado algunos números ya de cuántos estudiantes hay, pero contarme un poquito más. Bueno, pues nosotros tenemos un perfil muy mixto, muy variado de estudiantes dentro de cada curso, ¿vale? Tenemos alumnos que han elegido nuestra universidad desde primera opción, porque esto de los proyectos integradores, la verdad es que es una pieza muy fundamental, es un tipo de educación muy alternativo al que estamos acostumbrados y que motiva muchísimo al alumno desde el primer momento. No es lo mismo empezar a estudiar con un libro que se supone que tienes que aprender, sino empezar a estudiar con un proyecto, con un objetivo final que el alumno tiene que conseguir. Pero también tenemos alumnos que, bueno, pues que han empezado haciendo un ciclo formativo, empiezan haciendo nuestro ciclo formativo dentro de la universidad, ve que esto de las tecnologías de información les gusta y deciden continuar, ¿vale? Uh-huh. Además también tenemos titulaciones en fin de semana, ¿vale? Porque hay muchísimo profesional que tiene esa inquietud y esa necesidad de seguir aprendiendo y sin embargo que, bueno, pues tal y como están diseñadas las titulaciones, parece que está más orientado a un alumno bachiller que tiene todo el tiempo del mundo por delante para eso los estudios. Es y la verdad es que hay un montón de gente que tiene la necesidad de realizar sus estudios. Nosotros estamos ofertando pues nuestras titulaciones en formato de fin de semana, ¿vale? Donde asisten a clases los viernes por la tarde y los sábados durante todo el día,
o también se complementa muchísimo con actividad online. ¿Vale? Y un dato que me interesa es el mix de hombres y mujeres. ¿Cómo está en vuestra facultad? Pues esta es nuestra gran asignatura pendiente. ¿Vale? Creo que la nuestra y la del sector y de en, la general, sociedad, ¿no? En general. ¿Vale? Creo que las mujeres tenemos muchísimo que decir en este sector, muchísimo, porque creo que se nos da realmente bien. Sí. Creo que este sector, además, tal y como está en la actualidad, tiene un campo de innovación enorme por delante, un campo de creatividad, todo en el ámbito de las aplicaciones, etcétera. Bueno, y las mujeres tenemos mucho que decir en ese sentido, ¿vale? Y bueno, yo animo a que se apunten a este tipo de titulaciones. Por supuesto, muy bien. Para ir cerrando, la Unión Europea nos ha dicho que en el año 2020 pues vamos a tener escasez. De hecho, ya hoy tenemos escasez, pero dicen que el 2020 va a ser tremendo. Hablando de ese granito de arena que tenemos que ir haciendo, ¿qué os dice ese tipo de información? ¿Cuál es la misión que tenemos? Bueno, nosotros no es que tengamos la misión de llenar los agujeros que vayan a ocurrir en 2020, es que realmente estamos de acuerdo con la Unión Europea, que es que no es que vayamos a necesitar todas esas personas por llenar un agujero, es que es necesario ese conocimiento y gente que sea capaz de hacer dispositivos y hacer tecnología para que la sociedad pueda avanzar. Hasta en los años 2000, del 1990 al 2010, el mundo estaba en manos fundamentalmente de los financieros y nos ha traído algún que otro problema. Ahora yo creo que va siendo hora de que empecemos a probar en poner el mundo en manos de los ingenieros, que probablemente reconstruyan un mundo un poquito más sostenible, ¿no?, que el que nos han dejado los financieros. Así es que tenemos una misión muy grande, porque somos quizá la pieza que toca para arreglar todo lo que está roto y para construir un mundo que se rompa menos, ¿no? Y para eso los ingenieros son la pieza fundamental. Y los informáticos, la punta de lanza de esa ingeniería. Máxime, que estamos en un mundo que es digital, que se mueve por la innovación, básicamente. Lo que ocurra nuevo, ocurrirá en la informática. Y si las mujeres acuden a la llamada, harán una informática mucho más humana. Hay una pregunta que me gusta hacer siempre, y es, imaginaros que tienes a una persona que está decidiendo qué carrera estudiar y queremos invitarle o a informática, o nos pregunta por qué estudiaría informática. ¿Cuáles serían los argumentos que le daríamos? Bueno, pues en primer lugar le diría que se preguntara si le gusta la informática. Claro que es una pregunta casi trampa, porque si tiene menos de 25 años, seguro que le gusta la informática. La mayoría de las actividades lúdico-festivas que realiza tienen algo que ver con la informática. Y las actividades serias, si se pone a mirar, verá que también. Si tiene más de 25 años, verá que sabiendo informática, su proyección en el laboral es mucho mayor que si no la tiene. Sí. Así es que esa parte la tenemos ganada, ¿no? Pero además es que si estudia informática tendrá oportunidad de poner su conocimiento y su saber hacer para ayudar al desarrollo de ideas y de proyectos de un amplio alcance, ¿no? Como el mundo es cada vez más digital, las ideas que se ponen en marcha en el mundo digital cada vez permean más en la sociedad en general y tienen una proyección mayor. Así es que es un buen sitio donde estudiar, porque te gusta y porque lo que haces hace que las cosas vayan mejor para mucha gente. Muy bien. Maricruz, ¿tú qué le dirías? Pues yo creo que, complementando un poco lo que decía Juanjo, no se puede olvidar que en el mundo del emprendimiento el sector TIC está en auge, ¿vale? De forma que es una oportunidad buenísima de todas estas ideas que siempre te han rondado la cabeza, ponerlas en marcha, porque, bueno, hay una cantidad de herramientas que te pueden ayudar en este sector impresionante. Muy bien, o sea que si creatividad y emprendimiento es parte suya, la tecnología también lo es, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en IDGTV y en Computer World University. Esta es vuestra casa. Muchas gracias por venir. Encantado. Muchas gracias. Gracias.